Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y bienvenidos nuevamente. A ver, quisiera iniciar con los mensajes del grupo de WhatsApp, que primero, pues, de parte de la Administración Académica de Inglés Corporativo. Buenas noches a los que están saludando en chat. Se nos hacía, se nos enviaba una imagen, ¿verdad?, en el que debemos saber que el avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje y se detalla. En la semana 1, completar sección 1. Ya está completa, creo que todos. Semana 2, completar sección 2 y el examen de medio curso. Si ustedes lo pueden hacer, adelantar, pues aquí no les han puesto el día, ¿verdad? Pero la semana para nosotros termina jueves, pero si ustedes pueden tener ya la sección 2 completa para miércoles o jueves temprano, para ellos es mejor, para efectos de trámite.
Entonces ahí usted ya puede ver el detalle de cómo debe de tener su avance. Luego está el mensaje de Beatriz. Beatriz, no sé si la tenemos ya acá en la reunión. Veamos si está. No sé si está Beatriz. Por lo menos ese es el nombre que veo en el grupo. Pero no sé si está. Nancy Beatriz. Ok. Sí, va. Usted es la que nos envía los mensajes, ¿verdad? Ahí en el grupo. Sí, esa era la que le mandaron. Sí, yo lo que veo es que la fórmula que dice dólar C5 por D dólar 4, la verdad no sería la referencia D4, porque, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la plantilla que se descarga de la plataforma y el ejemplo que hicimos en clase, los sueldos, a ver, dice el link de la reunión, dice Mariel. Bueno, se me voy a conectar aquí a WhatsApp. Muchas gracias, Nancy y Beatriz, por enviar el enlace. Solo hago un ajuste aquí nada más. Entonces veo que mi fórmula que tengo de la clase desarrollada basada en la plantilla de la plataforma, la fórmula que tengo en la celda F5, mejor le voy a compartir pantalla. Le voy a compartir el ejercicio este. Esta es la fórmula. Y allí creo que tenemos la diferencia, Beatriz. Porque creo que su referencia es otra, porque vea, C5 que es el sueldo y F4 que es el porcentaje. Me parece que usted tomó D4. Así debería estar. ¿Cómo? No Había sé. puesto de cuatro. Pero ahora sí, ¿verdad? Ya se comprendió cómo es que funciona esta fórmula. ¿No hay problema o todavía le queda la duda de su archivo? Ahorita sí, ya. Ok. Muy bien. Excelente. Bien, entonces. Esa es, retomando, ¿verdad? Espero que ya Mariel se haya podido unir a la reunión, que nos estaba pidiendo el enlace. Sí, Mariel ya está. Por lo menos ese es el nombre que aparece en el grupo, ¿verdad? Ok, Claudia, Mariel, muy bien. Buenas noches. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar desarrollando este curso y para este día corresponde el formato condicional. Cuando se habla de formato, pues hemos visto en clases anteriores que cuando se habla de formato en una celda, hablamos que esa celda puede tener tipos de letra distinto, colores de letra distintos o colores de relleno distintos, bordes,
Y ese tipo de formatos, incluso los formatos de número, ¿verdad? Que vimos, la celda puede ser numérica, de texto, de fecha, de hora. Ese es un simple formato. Ahora se agrega el formato condicional. Pues la palabra es como bastante comprensiva. Condicional, es decir, a esa celda le podemos poner una condición, pero no, no deja de ser un comportamiento visual, nada más. No estamos afectando contenido, sino solamente cambiando formatos visuales a través de una condición. Entonces, este formato puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos, ya vamos a ver esos datos, de temperatura mensual, con colores de celda vinculados a valores de celda. Y aquí está ese cuadro de ejemplo, que dice que este cuadro está reflejando temperatura mensual en distintas ciudades en los diferentes meses del primer semestre del año. Noten ustedes que estas celdas coloreadas no se han aplicado por el relleno con color. No se ha tomado la herramienta de relleno y se le ha puesto verdes en diferentes tonos, amarillos en diferentes tonos, rojos en diferentes tonos. No se ha aplicado manualmente, sino a través del formato condicional. Se puede apreciar, por ejemplo, el rango del mes de enero, que los valores que sobrepasan a 80 tienen un verde más claro y los menores a 80 tienen un verde más oscuro. Ese mismo comportamiento vemos en el mes de febrero con otro tipo de tonos de amarillo, en el mes de marzo, en el mes de abril como tonos naranja. Vea que los que se van acercando a 100 es como un rojo más oscuro y los menores con un rojo más claro. Eso se puede apreciar. Entonces, regresando, decía que el formato condicional ayuda a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Entonces, para eso es que vamos a crear reglas de formato condicional para lograr este tipo de resultado. Para aplicar formato condicional a un rango de celdas, tanto a una selección como a un rango con nombre, a una tabla de Excel y en Excel para Windows, incluso a un informe de tabla dinámica. Se puede aplicar formato condicional en estos casos. Voy a mostrarles la hoja de práctica que ya saben ustedes que se encuentra en la plataforma. Ustedes pueden descargarlo para hacer la respectiva práctica. Se nos muestra una lista de vendedores, ventas en un trimestre, totales por vendedor, totales por mes. Y cuando nosotros ya tenemos ese tipo de datos, a ver, solo voy a cerrar algo aquí nada más para que no me esté estorbando esto. Muy bien, entonces, por ejemplo,
Si quisiéramos, voy a agregar un dato aquí en la columna A. Voy a agregar un dato de fecha. Solo que quiero que esto adopte este formato, pues me ubico en la celda B2, utilizo esta herramienta de brochita que es copiar formato, presiono, se activa, al puntero se acompaña con esa brochita y hago clic en la celda A2, porque quiero que adopte el formato. Escribo fecha y digamos, voy a generar fechas aleatorias. Digamos, para generar fechas aleatorias, yo en este momento podría escribir cualquier fecha, pero digamos que voy a generar con esta función que la vamos a estar utilizando mucho. Esta función que dice aleatorio.entre, la vamos a estar utilizando bastante. Para que me genere números aleatorios, voy a probar algo nada más, si me va a generar fechas con este formato. Si no me las genera, pues rápidamente vamos a hacerlo como debería de generarlo. Alexander, sí. Bueno, actually, yo tenía una duda, por ejemplo, a la hora de iniciar, como buscando la fórmula, ¿verdad? Ya sea suma, aleatorio, fecha, lo que sea, Sí. yo siempre ocupo el signo igual, ¿verdad? Yo veo que usted siempre ocupa el más, no sé si hay inconveniente o se puede utilizar lo mismo para solo seleccionar la fórmula. Fíjese que se puede usar cualquiera de los dos. El igual es el que se debe usar, o sea, el igual es el que Excel nos recomienda y para usar Excel y hacer una fórmula, funciones, es el igual. Lo que pasa que yo uso el más porque como el más está más inmediato en el teclado numérico, porque para usar Excel, yo debo de tener un teclado numérico aparte. El teclado que está a la derecha, que solo es de Sí, números. de hecho en el acto igual, así me pasa que no tengo el numérico, sino que el número es el que ocupamos el de arriba, ¿verdad? Y ahí están los símbolos y todo, entonces uno tiene que andar buscando. O sea, si es laptop, por ley tiene que usted utilizar un teclado, o sea, añadido, ¿verdad? A la PC, porque si no, no. Sí, Cuesta más a mí trabajo. me han pasado las dos cosas. Cuando es en laptop con teclado corto, yo me consigo un teclado numérico. Y si la laptop ya trae su teclado numérico, pues qué bueno. Pero para Excel es muy recomendable que tengamos el teclado numérico aparte, ¿verdad? En la parte derecha. Entonces yo lo hago por comodidad. Porque el más ahí está. O sea, ni que fuera difícil poner un shift cero, ¿verdad? Que es así como se pone el igual con shift cero. O sea, ni es difícil, pero por práctica, o sea, yo ya tengo como, ay, yo uso el más, si voy a hacer una función, si voy a hacer una fórmula. Entonces, no pasa nada. Las dos cosas son aceptables. Donde no es aceptable utilizar el más es cuando ya vayamos a hacer fórmulas en el formato condicional. Ahí sí ya no puedo usar el más. Ahí tiene que ser el signo igual. Pero mientras tanto estoy aquí, utilizo el más. Entonces, voy a utilizar la función aleatorio.entre, ¿verdad? Que dice que esta función devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Fíjense que estaba poniendo fechas entre comillas y si se fijaron me dio un error de número. Entonces lo que voy a hacer, a ver, voy a habilitar el espacio. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la G y voy a arrastrar hacia la derecha. Clic derecho, mostrar para tener más espacio aquí de trabajo. Lo mismo voy a hacer con las filas. Voy a seleccionar la 19, voy a arrastrar hacia abajo. Clic derecho, mostrar, para tener espacio, porque lo que quiero hacer es la siguiente prueba. Les decía en algún momento que para Excel las fechas
Si está como fecha, obviamente lo va a representar como fecha, pero por ejemplo, voy a poner 1 de marzo de 2022, que esas son las fechas que yo quiero generar. 31 de diciembre de 2022. Entre ese rango quiero que aleatoriamente me muestre fechas. Entonces, para no ver el formato fecha, le voy a cambiar el formato de número y le voy a seleccionar general, porque lo que quiero es saber qué día es para Excel el 1 de marzo, es el 44.621. Con este dato, yo me vengo a utilizar la función aleatorio.entry para generar números. Entonces, mi número inferior es 44.621. Y el superior es 44.926. Allí quiero que me genere aleatorio. Entonces, aquí ya me generó un aleatorio. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar de la esquina de esta celda, arrastro hasta el vendedor 15. Pero como es fecha, Hola, no lo... Lick. ¿Puede repetir los días? ¿Cómo lo sacó, por favor? Ah, sí, claro. Claro. Yo aquí simplemente lo que hice, vaya, yo hice una fecha, eso fue lo que escribí. Aquí yo escribí 1 de marzo de 2022 y escribí 31 de diciembre de 2022. Eso lo escribí así, en formato fecha. Pero como en este momento yo quiero que me genere fechas aleatorias, entonces por eso necesito saber qué día en número entero es para Excel. Entonces seleccioné las dos celdas y en el formato, en lugar de que diga fecha, le voy a seleccionar general para que me diga que esa fecha en formato general para Excel es el día 44.621. Y para el 31 de diciembre de 2022, el 44.926. Entonces, ya con estos datos, les decía, yo ya me vengo para acá a poner como el rango de números que quiero que Excel me muestre como aleatorios. Y por eso puse aquí que el número inferior es 44.621, que en fecha es 1 de marzo de 2022. Y el superior. No sé si quedó claro la... Sí, gracias. Click. Ok. Entonces ya con esto, pues yo ya genero números aleatorios. Entonces vean, aquí hay un número, pero hay una fórmula aquí que nos está dando esos números. Entonces voy a arrastrar aquí en la esquina, en la celda, cuando el puntero se convierte en una cruz negra delgada, ya puedo arrastrar. Y esas ya son números. ¿Qué son fechas? ¿Qué hago para que no aparezca así? Me vengo aquí al formato de número y le digo que sea fecha corta. Ahí ya tengo fechas generadas aleatoriamente. Pero para que estas fechas no se cambien, porque si yo le dejo esta fórmula aquí, esto va a estar cambiando. Porque como la fórmula va a estar activa, entonces estas fechas me van a estar cambiando. Para que ya no me cambien, selecciono el rango de las fechas, activo el copiado con control C y con clic derecho sobre la zona sombreada, pego solo los valores. Solo los valores. ¿Se acuerdan de esa opción de pegado? Solo los valores. Entonces, vean, ha desaparecido la fórmula y yo ya me quedé con fecha que voy a estar ocupando. Entonces, ahí están fechas generadas, pues, aleatoriamente. A ver, que quizá voy a forzar una fecha porque quiero, a ver, aquí en lugar de que diga 20 de mayo, le voy a poner que diga 20 de agosto del 23, porque quiero hacer ese ejemplo, usando el dato.
suponiendo 20 de agosto de 2023. Ah, por ejemplo, ahí está también. Le voy a poner 6 de agosto de 2023. Entonces, ¿qué quiero mostrarles en primer lugar? Si tenemos este cuadro, fecha vendedor y ventas mensuales, y quiero aplicar, por ejemplo, un formato al rango de fechas, selecciono el rango y busco en la pestaña Inicio el estilo, aquí en la categoría de los estilos, formato condicional. Y aquí pues hay reglas que nosotros podemos seleccionar y por ejemplo quiero que veamos esta. Las palabras son bastante comprensibles, o sea, yo puedo resaltar la celda con un valor mayor a algo, a un valor de referencia. En este ejemplo voy a seleccionar una fecha. Entonces dice, aplicar formato a las celdas que contengan una fecha, ahí dice ayer. Es tan fácil de comprender cómo se va a comportar. Entonces, quiero que, por ejemplo, diga, quiero ser, por eso marqué, obligué unas fechas que fueran este mes, porque quiero que vea el comportamiento si yo selecciono este mes y vea lo que pasa. Allí ya se nos resaltaron las celdas que contienen este mes. Entonces ya solo presionamos aceptar y ya pues vea que esto no le aplicamos aquí, ¿verdad? Que no fuimos al relleno con color y le pusimos rojo. Para nada. Fue un formato condicional esas opciones que acabamos de elegir. Ese es uno de los ejemplos. Luego, por ejemplo, quizás aquí en lugar de que diga vendedor, voy a poner nombres reales para que veamos el comportamiento. Vamos a poner aquí. Sí, González. Que veamos, pues, aunque aquí quiero ver, no hay ningún nombre, ningún apellido que sea. Pero veamos, por ejemplo. Vamos a ver, cuando tenemos, por ejemplo, nombres, podríamos aplicar. Selecciono, debo de seleccionar el rango donde quiero aplicar el formato condicional.
Me voy aquí a formato condicional y, por ejemplo, aquí en reglas para resaltar celda siempre, aquí donde dice texto que contiene. Allí nos ha seleccionado de manera predeterminada este nombre, ¿verdad? Leslie Flores, pero si ustedes tienen en algún momento que aplicar formato condicional a un determinado nombre, pues lo escriben, ¿verdad? Por ejemplo, Luis, ¿verdad? Y le puedo cambiar aquí el relleno. En el anterior no lo cambié, pero yo digo, ahora yo quiero que me lo resalte con un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. A ese vendedor o a todos aquellos vendedores que tengan el nombre de Luis, ¿verdad? Y allí ya se aplicó el formato condicional a ese rango. Ese es otro de los ejemplos. Veamos aquí en el mes 1. Selecciono las ventas del mes 1. Y digamos que quiero resaltar aquellas celdas. A ver, para tener una referencia y hacer un ejemplo, ver esto, que estos controles me tapan parte de la pantalla. Entonces, a ver, tengo seleccionado el rango de las ventas del mes 1. Aquí en la barra de estado me puedo dar cuenta cuánto es el promedio de esos números seleccionados, cuántos valores hay seleccionados y cuánto es la suma de ellos. Pues el promedio dice de que es 1589.07, hay 15 celdas seleccionadas y esos números suman 23.836, que de hecho también lo tenemos acá. Estoy fijándome en esto para tener un parámetro. Por ejemplo, las ventas del mes 1, el promedio ha sido de 1589.07. De pronto necesitamos resaltar aquellas ventas que sean, por ejemplo, menores a 1500, si yo tomo ese parámetro. Resálteme las celdas. Formato condicional, reglas para resaltar celdas que sean menores. Aquí hay un dato que de manera predeterminada aparece, pero nosotros escribimos el dato que necesitamos. Ventas menores a 1500 y quien nos lo deje, aquí yo puedo ir a personalizar el formato. Y puedo decir, formato personalizado. Que el relleno sea de color, este color. O no, un color más clarito, un color como este. Que sea de este color y me da la muestra. Presiono aceptar y vea. Ah, bueno, no así porque se confunde con los que ya están. Entonces, mejor le vamos a poner. No sé, tal vez un gris como este. Cualquier. Muestra, ¿verdad? Entonces, me va a dejar el formato de celdas a eso va a esas ventas, en este caso, menores a 1500. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Digamos aquí, voy a borrar esto porque esto ya no lo voy a utilizar porque solo fue de muestra, solo fue de ejemplo. Digamos que tenemos por aquí un cuadrito en el que vamos a escribir, por ejemplo, aquí el nombre del vendedor, un vendedor cualquiera que vayamos a escribir ahí. O sea que si yo ahí escribo Nancy, me tiene que ubicar, ¿verdad? A esa. Me tiene que resaltar ese vendedor, el nombre que se escriba. Y digamos que
Vamos a comparar también un monto para el mes 2, digamos. En el mes 2, y digo yo, 1.000. No, no está esa cantidad de 1.000. Pero digamos un dato exacto, 1.943, que sí existe, aquí está. Entonces también se puede aplicar un formato condicional con referencia, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, aplíqueme este formato, selecciono los vendedores, formato condicional y aquí en las reglas, aquí en texto que contiene. A ver, no, no, no. No nos va a funcionar con texto, sino que me voy a ir aquí donde dice nueva regla. Aquí donde dice nueva regla. Voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Digamos que voy a utilizar, aquí sí. Yo ya no puedo poner el más. Aquí, como es una fórmula, yo tengo que iniciar con el signo igual. ¿Qué pasaría si hago clic en esta celda? ¿Qué pasaría? Y digamos que le vamos a cambiar, por ejemplo, le vamos a poner. Aquí dice sin formato establecido, es decir, si lo aplicamos no vamos a ver el cambio, pero voy a aplicar un formato, por ejemplo, y le voy a poner que sea este, por ejemplo. Acepta. Voy a presionar aceptar. A ver, aquí, por aquí decía y González. Vamos a ver, voy a escribir aquí. Pero no me lo está resaltando. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ir a revisar. Voy a seleccionar el rango. Voy a formato condicional. Para ir a revisar una regla, me voy a ir aquí a administrar reglas. Y reviso. Ok, la fórmula es esta. Y se está aplicando a B3, B17. B3, B17. Y la fórmula es lo que se escriba en J2. Pues aquí al parecer estamos bien. ¿Qué puede pasar? Reglas. A ver, no me los está marcando, pero voy a hacer otro ejemplo en donde utilicemos fórmulas, porque eso es lo que quería mostrarles. Ya saben cómo resaltar. Si quieren, por ejemplo, resaltar un nombre en específico, lo hemos hecho a través del texto que contiene. Pero estoy revisando y no estoy mal con las funciones, entonces tengo que revisar algo más, pero no será ahorita porque no quiero perder el tiempo en estar revisando. Quiero seguir avanzando en las otras reglas de formato condicional y hacer otro ejemplo con fórmulas. Solo voy a hacer un último cambio. Voy a seleccionar acá. Me voy a ir a formato condicional porque lo que quiero es modificar una regla que ya hice. Administrar reglas. Voy a cambiarle que en lugar de que sean referencias absolutas, que no debería de tener problema, pero las voy a cambiar. Le voy a quitar el signo de dólar. Y las voy a dejar como referencias relativas.
Aceptar. Y, por ejemplo, si quiero copiar todo el nombre completo. Aquí no me aparece porque no estoy situada en la celda donde he aplicado el formato. Voy a presionar cerrar, voy a seleccionar el rango donde he aplicado el formato y voy a ir a administrar reglas otra vez. Y bueno, me lo vuelve a cambiar a pesar que yo ya le había hecho la modificación. Voy a avanzar y voy a mostrarles una fórmula tal vez de otra naturaleza. Lo que quería mostrarles es como una forma equivalente para hacer este tipo de caso. Voy a seguir avanzando para abarcar lo más que podamos las reglas de formato condicional. Entonces, quisiéramos aplicar lo mismo aquí, digamos, ver, vamos a aplicar otra regla, por ejemplo. Selecciono para el mes 2, voy a formato condicional y le digo reglas para valores superiores e inferiores. Digamos que yo selecciono esta que dice 10% de valores superiores. No solamente puede ser el 10%, aquí yo puedo ponerle el 20%, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Realmente poner el 10% o el 20% es relacionado o en base al número de registros. ¿Cuántos registros son? Son 15, entonces el 10% de 15, por eso es que con el 10% solo me refleja 1, porque el 10% de 15 es 1.5, es decir, no llega ni a 2. Por eso es que solo muestra el 10% de estos 15 registros, por eso me marca solo uno. Es decir, que si sacamos el 10% de las ventas de los vendedores, solo hay un vendedor con el top del 10%, que es el que ha vendido más. Pero si yo, digamos, le cambio, veamos el 20% de los 15, el 20% de las ventas que presentan los 15 vendedores, pues ya ahora son tres, ¿verdad? Luis Alfaro, Dani López y Joana Crespo, que están en el 20%. Y aquí recuerde, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar, digamos, le puedo poner un relleno verde con texto verde oscuro y yo decido cuál es el formato. Digamos, vamos a seleccionar el mes 3 y voy a hacer otro ejemplo, digamos. Ok, Edwin. Vale, vamos a tratar de acercarnos un poco más y quizás darle, cuando hay lluvia es bien difícil, pero vamos a continuar esperando que vaya como captando por lo menos en lo que va viendo, aunque es difícil, yo lo sé. Alexander, sí. Buenas noches. Una pregunta, Liz. Vaya, como estamos viendo los formatos condicionales, prácticamente resumen es que nosotros podemos crear en celdas y también de celdas, puedo hacer un rango de celdas también para que yo pueda determinar, por ejemplo, mira, determinarme de los empleados, digamos, o los vendedores, quién vendió, quién llegó a la meta. Nos marca con colores para poder identificarlo. Pero si yo quisiera hacerlo eso mixto y no quisiera que solo me dieran los colores, sino que el formato condicional, no sé si se le pudiera añadir como una validación de datos con lista, no sé si se puede, donde automáticamente me tira a la par, mira, este aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. Fíjese que eso lo hacemos con una función condicional, que por lo menos en este nivel no lo vemos. Ustedes van a ver las funciones condicionales en el nivel intermedio. Allí es donde ustedes pueden completar lo que usted me está diciendo. Sí, porque prácticamente es como que lo mismo, solo que aquello me está dando como la palabra, y aquí solo me lo selecciona con el color para que lo identifique. Correcto, correcto.
Entonces aquí realmente el formato condicional, ustedes, por eso les decía al principio que esto simplemente es un formato. No nos modifica contenido, simplemente es un formato. Entonces, si por ejemplo al mes 3 yo le quiero aplicar y decir, a ver, muéstreme, vamos a aplicar una regla para valores superiores e inferiores por encima del promedio. ¿Cuáles son esos valores que estuvieron por encima del promedio? Ya me los marcó. Solo que no los quiero con rojo, los quiero con. Le voy a dar un formato personalizado y le voy a presionar, por ejemplo, este color. Bien, puedes seleccionar efectos de relleno, ¿verdad? Ahí, pues, más colores. Digamos, un color no tan, digamos, como ese. Selecciono ese. Y ahí lo que está haciendo es aplicando la regla de esas ventas que están por encima del promedio. Fíjese aquí en la barra de estado, dice que el promedio es 1768.20. Entonces, claro, los que estén arriba del promedio, pues eso ya nos lo marca. Podemos hacer también, por ejemplo, a ver, voy a sacarle copia a esta hoja. Ver, hice clic derecho, mover o copiar y le voy a decir crear una copia. Aquí la puedo mover al final si quiero. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero seguir aplicando reglas, pero ya no encima de las que están, aunque sí se puede. Pero voy a borrar estas, voy a borrar las que he aplicado, selecciono el rango, formato condicional y aquí le voy a seleccionar. Borrar regla de la celda seleccionada para seguir haciendo los ejercicios y seguir aplicando reglas. Por ejemplo, selecciono las ventas del mes 1 y vamos a ver días superiores. No es lo mismo el 10%, días superiores, los días superiores. Esos son los, aquí, recuerde que solo hay 15, ¿verdad? O sea, puede tener 10 o puede tener 5, ¿verdad? 5 valores superiores. Y ya le muestra los 5 valores superiores basados en el rango, ¿verdad? Veamos. En el caso que quisiera encontrar valores duplicados, a forzar, digamos, voy a copiar estos tres, voy a llevarme estos tres registros, me los voy a traer para acá, voy a insertar las celdas copiadas. Intencionalmente acabo de repetir datos, acabo de duplicar datos de manera intencional. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar a todos los vendedores y en el formato condicional hay una opción aquí en reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Y vea, justamente con esa intención lo hice, para que se viera que hay valores duplicados, ¿verdad? Y que los puedo dejar con este, por ejemplo, un relleno rojo claro o con texto rojo, esos valores duplicados. Entonces ahí me está identificando los valores duplicados. Digamos que vamos a agregarle. Estás aquí, voy a agregar aquí, voy a insertar una columna, presiono sobre la columna C, clic derecho, insertar. Quiero insertar, por ejemplo, zona o lugar. Zona, que puede ser norte, sur.
Sí. Y digamos, esto, como se va a repetir, yo selecciono las celdas y las arrastro para que se me llene, ¿verdad? Solo que no me ha adoptado ese color de letra, le voy a dejar el color automático. Ah, es que me trajo el formato condicional, entonces, ajá, por eso me los está marcando, porque me los está identificando como valores duplicados. Entonces, en esta selección, en este rango, le voy a borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Y ya aparece normal. Hice eso porque, por ejemplo, quisiera, a ver, quizás, que vamos a definir, definamos escalas, por ejemplo, aquí en el mes 2. El promedio dice que es 1586.28. Digamos que vamos a seleccionar, voy a dejar aquí promedio, el valor aproximado voy a poner, no voy a poner el exacto, promedio 1500. Entonces podríamos decir que entre 1000, aquí solo estoy haciendo rangos nada más, 1000 y 2000. Entre 1000 y 2000. Voy a marcar y voy a aplicar, por ejemplo, en este rango. Yo únicamente estoy haciendo ejemplos así bien salteados para que cuando usted ya los quiera, usted realmente se puede detener en lo que realmente necesita y decir, este quiero aplicar. Así como les decía Alexander, ¿verdad? En realidad estas opciones son para que usted las personalice. Pero digamos que queremos aplicar este conjuntos de iconos y digamos que nos vamos a venir a seleccionar estos indicadores que son tres símbolos sin círculo, que dice permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de la celda seleccionada. Mire el comportamiento. A las X rojas las ha puesto en los valores como menores al promedio, ¿verdad? Y los que están cerca del promedio le ha asignado el signo de admiración hacia abajo como de advertencia, ¿verdad? Y los cheques verdes, pues, las ventas que son mayores al promedio. Si voy, por ejemplo, al formato administrar reglas, bueno, aquí ya aparece, pero digamos que yo quisiera editar regla. Si la quiero editar, yo aquí puedo cambiar esos valores. Aquí, de manera predeterminada, me los está tomando con estos valores en tipo porcentual y en estos valores se ha basado para mostrar el conjunto de iconos. Pero si yo quisiera cambiar y decir que no sea estilo porcentual, la verdad es que ahí usted decide cómo manejarlo, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, por número. Y entonces usted dice, como es por número, entonces yo quiero que las ventas mayores a 2000, mayores o iguales a 2000, me les deje el cheque. Que las ventas que están, vea, cuando yo hago clic en la siguiente caja, automáticamente se ubica acá, ¿verdad? Entonces, si yo digo entre 2000 y le voy a poner 1000 aquí, pero que aquí sea número, número, porque estoy hablando de números, 1000. Entre 1000 y 2000, entonces que le asigne este icono. Y para las menores a 1000 que hay, ¿verdad? Hay menores a 1000, que nos deje entonces el icono de la X roja. Entonces puedo personalizar eso. Al presionar aceptar, en este rango, se aplica este rango, vea cómo ya cambió a como yo le indiqué que fuera. Menores a 1000, entre 1000 y 2000, las mayores a 2000.
aplicando ese tipo de formato condicional. Y lo mismo puede hacer con el mes 3 y decir, vamos a aplicar un formato que sea, por ejemplo, con estas flechas direccionales. Lo mismo. Usted aplica las flechas direccionales de manera predeterminada, ya se fijó que Excel asigna 33%, 66%. En esos rangos trabaja, pero recuerde, se comporta igual. Yo puedo personalizar esos rangos y esos tipos de datos. Mismo, ¿verdad? Lo mismo pasaría si queremos asignar este tipo de icono, el de valoración. El de valoración. Lo mismo pasa. Usted los puede editar. Veamos otro ejemplo que no sea de iconos. Estoy revisando los apuntes ahorita. Digamos que queremos, me voy a quedar siempre allí. Y digamos, vamos a seleccionar barras de datos. Esta, por ejemplo. Vea que no se quita, no reemplaza el formato que hemos trabajado anteriormente. Ahí lo deja. Este rango ya tiene dos formatos condicionales aplicados, que son estos iconos de valoración y las barras de datos. Que si yo selecciono, por ejemplo, y me voy a formato condicional y le digo administrar reglas, en esta regla, digamos, queremos editar. Aquí simplemente ustedes pueden cambiar el color de relleno. Eso es lo que se puede cambiar. Y vea que las barras de datos pues van aumentando a medida que el monto también va aumentando. Digamos, seleccionamos, voy a seleccionar el total, que no sería como lo ideal, pero por hacer el ejemplo, seleccionando el total, escalas de color, cualquier escala de color que quiera seleccionar. Esas son las escalas de color y nos fijamos que los mayores montos están en verde, que los montos menores están como en rojo y los amarillos como son, como si fueran los valores intermedios. Ahora, por ejemplo, acá donde dice igual, le voy a volver a sacar copia a esa, clic derecho, voy a mover o copiar. Voy a crear una copia y la voy a mover al final. Y para seguir haciendo ejemplos, voy a seleccionar todo y le voy a borrar la regla de las celdas seleccionadas. Entonces, cuando yo les decía, vamos a aplicar una fórmula, en realidad puede ser lo mismo. Digamos que usted dice, le vamos a aplicar, a ver, le vamos a aplicar a este rango. Vea que en todas, cuando seleccionamos alguna de estas, en todas nos aparecen más reglas, que es equivalente a hacer clic en nueva regla. En todas, vea, más reglas, que es equivalente a venirse aquí, a nueva regla. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores, ya vimos ejemplos. Formato únicamente a las celdas que contengan, aquí usted va viendo, hay muchísimas opciones que usted tiene en cada una de estas reglas. Formato únicamente a los valores, ya vimos, por ejemplo, si usted quiere los primeros, los últimos, simplemente selecciona y personaliza el formato.
encima, debajo del promedio, ya lo hicimos únicamente a los valores únicos o duplicados, porque también usted puede no solamente dar formato a los duplicados, sino que también a los únicos. Y aquí donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, aquí, por ejemplo, le decimos igual, recuerde, aquí solo es el igual. Selecciono esta celda que va a ser como la celda representante. Dios mío, ya van a ser las 9. Ya termino. Solo que le voy a quitar las referencias absolutas. ¿Por qué? Porque yo necesito que el formato se me desplace en todo el rango, no solamente en D3. Pero D3, por ejemplo, que sea mayor a 2000, mayor a 2000, le doy un formato y le digo, ok, vamos a darle este. Esa es la forma. Entonces, ha hecho prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces usted puede hacerlo ya sea en la opción tal como lo dice o puede utilizar una fórmula como acabo de mostrar. Este es el formato condicional. Hay muchas cosas que usted puede verlas. Aquí pues vimos cómo puede personalizar los formatos y dar, resaltar de acuerdo a una condición. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Doy por terminado el tema del formato condicional. Y recuerde hacer el laboratorio, ¿verdad? Si ya lo hizo, qué bueno. Y si no, pues vayan ustedes avanzando. Ok, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Nos vemos mañana a las 8. Muy bien. Buenas noches. Claro. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dice alguien que tiene una duda, Alexander. Ah, ajá. Solo que no sé si, porque hubo. No, lo que le quería preguntar, por ejemplo, vaya, yo sé que la manera que usted maneja Excel ya es pues es tutora, de una manera tan profesional. Sin embargo, estamos agradecidos porque sabemos que afuera los empleados dan estas oportunidades, pero quizás, no sé, quizás como un consejo, ¿verdad? De que yo quisiera de parte de usted, porque sí quisiera profundizarme súper demasiado. O sea, yo sé que en un mes vamos a ver básico, te van a pasar el intermedio y el avanzado, pero no es tanto quizás como alguien así, o sea, la manera como usted lo maneja, alguien no lo podría quizás manejar así con solo un mes en cada como avance, ¿verdad? Porque es como algo estandarizado, de esa manera funcionan estos cursos. Solo que he visto algunos cursos que funcionan hasta de 6 o 9 meses. No sé, lo quería preguntar, no sé si usted lo estudió con una academia o algo así para el estilo, para ser tan profundo, para aprenderlo demasiado bien. Fíjese que realmente le voy a decir la verdad. Yo lo estudié después de que a pura experiencia me fui dando cuenta porque en mi trabajo o lo usaba o me ponía a llorar. Entonces no me puse a llorar, lo usé, lo Oh. exploré, lo exploré, lo exploré. Entonces la práctica es la que hizo que lo manejara un poco más. Y claro, de allí pues ha sido un, la verdad que los cursos casi siempre son de un mes, pero eso sí, no son de 1 hora y de 4 horas a la semana, ¿verdad? No, son de incluso creo que son como de 8 hasta el 12 al mediodía, hasta los sábados incluso, o sea, es bien profundo. Es Sí. como que estés yendo a la universidad, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, en un mes le metíamos 4, 6, 8 horas a la semana. Ajá, todos los días. Ajá. Entonces, realmente, yo siempre he repetido esto, que el mejor aprendizaje que ustedes pueden tener es la práctica y la experiencia. No hay nada mejor. Va. Porque uno se mete a los cursos, pero si en su vida laboral no lo aplica, no se lo piden, no se lo exigen, difícilmente alguien lo va a practicar. Entonces, como en el trabajo, bueno,
hágame esto y yo no sé cómo le va a hacer, pero Gracias. la cosa es que yo quiero un resultado, ¿verdad? Entonces, allí en donde uno mire, uno dice, ¿y cómo? Pues y prueba y prueba. Entonces, al principio a mí fue a prueba y error, al principio. A la fuerza. Sí, así es. Va a Al estar principio bien, así bien. fue. Muchas gracias, oye. Sí, así que por eso es que yo les recomiendo, ¿verdad?, que practiquen porque no hay nada mejor que su experiencia. Correcto. Es lo que le va a generar el mayor aprendizaje. Okay. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz Cuídense. noche, un gusto, nos vemos mañana. Dice, sí, solo para contestar, Claudia, no sé si está todavía. Sí, yo una vez más voy a compartir el link para que vean la clase grabada. Y sí, Rosa Cándida, bueno, ya se fue, pero sí hay laboratorio. Ok, feliz noche, nos vemos.